Bueno, el día de ahora hemos decidido pues adornar acá nuestra cocina, ¿verdad? Una idea que tenía desde hace tiempo era de poner piedritas en esta área de acá, pero como nunca me ha quedado chance, entonces lo vamos a hacer ahora. Miren cómo ha nacido el alcapate, ha nacido solo, miren gente, nadie ha sembrado semilla, nada por decir, solito de tanta agua que hay, entonces nace solo. Hay otra área también más adelante, solo el alcapate. Y eso lo podemos utilizar en las comidas, si usted hace una sopita le da un buen gusto. ¿Va, bicho? Sí. ¿Pueden ir a traer las piedras? Sí, bueno. ¿Pero el zapato sí? Ya van a ver cómo va a quedar. Va a quedar bonito. Yo lo hice en otra, en foto, ¿no? Y después va a poner expectativa, no sé si ya le da. Ah, sí, es que en la foto donde yo lo he visto se miran más son piedras de colores. Y en la capa te lo vas a poner. Yo he traído, yo creo que sí lo vamos a terminar quitando. Pero que creo que hay más allá de otro lado. Pero la piedra no la va a alcanzar. ¿Ah? Esa piedra no la va a alcanzar. ¿Por qué? Si acaso ahí puede estar la sucia, va a llegar. Pues vamos, ¿qué? A tratar. ¿El 14 o cuándo? Hasta ahora me lo vine a dar. La idea es que no quede monte, cipota. La Fátima no vino ni pepa. La Fátima le dio el curso otra vez. Ah, las papas le dieron curso porque estaban al lado. Las papas rancias. Las papas rancias de servicio. A mí no me gusta comprar lo que son papas hacia afuera, no. Porque yo solo ver que las acaban de sacar nomás. La gente con aceite es de unas 4, 5, 7 usadas, ¿no? Ajá, peor las de la fiesta. Hasta negro a veces el aceite y así las van cocinando. Pero rica. Pues sí, rica por la mayonesa y todo eso, por pruébelas así solo. Son las que van. Se va a sentir todo lo rancio, ¿no? Incluso ayer con todo y eso se le sintió hoy. Sí. Ahí están feas papas. Yo ni siquiera feas papas porque yo vendí una venta. Así que si usted viene a Estados Unidos y como allá es más pipirina y la gente va y se va a ir a estar un plato de papas de eso, piénselo dos veces. ¿Sabes? Y si son delicados del estómago. Ajá, ¿por qué no? No va a salir de... Miren la Fátima, no vino. Porque no hacían el seguro. No hacían el seguro. Más delicada. No vino porque mucho la molesta a usted. ¿Vos la molesta? Vamos a quitar el zapato. Con un cuchillo, ¿vale? El alcapate huele tan rico, gente. ¿Cómo le llaman en su país? Aquí le llamamos alcapate, pero allá en otro lado. Tiene otro nombre, me imagino. Es una hoja con... con espinitas. Le da sabor a las comidas. A las sopas. Delicia. La sucia anda... muerta. Muertada, dije que queda. Lo acaba de hacer. Le dieron un puñón, ¿no? Bueno, le di un puñón. Un puñón bueno, me di. Estas son todas las piedras. ¿Sí? No, me recuerdo que había en otro saco. No, niñas, son. Estas también se las arrancaron. ¿Eh? No, esas no. No, esas no. Solo ahí en de la gradita. Bueno. Ya lo arranqué. Y ahí lo vas a poner. Uh-huh. Ahí lo vas a poner. Bueno, la idea es ir a como
volada está bien sembrado. El alcaparte. Con cuchillo desde la raíz. Hubiera pintado las piedras de colores. Sí, es que no valdrá mucho más cuando viene invierno. Bueno, la idea es que vayan así, que tapen, que cubran bien todos los... Ha sembrado, pues, Neyense. Se le ve cultivo ahí. Yo no he sembrado, no me han dado ahí. Ha sembrado cilantro, voy a cortarlo ahí que van haciendo. Bueno, para que no la va a alcanzar. Posiblemente no alcance, pero hasta donde vivimos. Estaba pensando que antes de ir para así grabas el polichervo. Pues ajá, graba. Si tiene. No, era original. Aunque con esa piedrita se ve bien, pero para ir a recoger es un montón de piedra. Y tuvo perro. Solitos también que mamá me sembrado. Y ella es la que más huevía todas las piedras. Ya también se tienen que ocupar. Miren los cocos. ¿Cómo le llaman los cocos en su país? Chocolate. Decía ayer en el en vivo, mándenme un beso con sabor a coco de Jessy. No. Ni yo. Esa está bien redondita, va. Estaba tan grandotota esa, estaba chula. Esa mejor le hubiéramos pintado algo y... Una calidad, bien redondita. Para molernos. Para picar ajo. Molcajete. Mortero también le dice. Sí, así se llama mortero. Uh-huh. Los de madera se llaman mortero. Pero me siento burla, bicha. Ya se llama. Qué aburrido. Ya te va duro la llama. Ya lo voy a poner a que venga a trabajar, ¿sí? Y que siga diciendo que aburrido. Aburrido vos. Hey, ya creen que nada bueno hacemos ahorita, así estamos haciendo algo productivo. No, siempre hacemos cosas buenas que parecen malas. Hacemos cosas buenas como la comida. El peligüey. Muy pronto vamos a hacer las piernas del peligüey. En barbacoa. Bueno, las vamos a presentar cuando ya esté listo, gente, cuando ya lo hemos terminado.